Hoy exploraremos el fascinante mundo del ojo de tigre, un mineral único con una historia geológica intrigante. Prepárate para sumergirte en el fascinante universo del ojo de tigre, donde la geología y la estética se encuentran en una danza asombrosa. Comencemos. Composición química. El ojo de tigre es una variedad fascinante de cuarzo que presenta una composición química única. Su origen se remonta a la crocidolita, una forma de amianto que, con el tiempo, ha experimentado un proceso de pseudomorfismo. Este fenómeno implica la sustitución gradual de las fibras de crocidolita por cuarzo, dando lugar a las singulares características del ojo de tigre. Esta fusión de minerales no solo contribuye a su atractivo estético, sino que también le confiere una resistencia notable, con una dureza de 7 en la escala de Mohs. Formación. El ojo de tigre es el resultado de un proceso geológico fascinante conocido como pseudomorfismo. La crocidolita, inicialmente presente en forma de fibras, experimenta una transformación gradual donde el cuarzo reemplaza estas fibras. Este fenómeno no solo da origen a la apariencia característica del ojo de tigre, sino que también ilustra la capacidad asombrosa de la naturaleza para transformar y recrear sus propios elementos. A medida que la crocidolita es sustituida por el cuarzo, se desarrolla una estructura interna única, creando un mineral con propiedades ópticas y físicas distintivas. Este proceso, que lleva millones de años, confiere al ojo de tigre su singularidad y lo convierte en un testimonio tangible de la evolución geológica. Color ojo de gato. Una de las variantes más intrigantes del ojo de tigre es la presencia del fenómeno óptico conocido como ojo de gato. Este fenómeno se manifiesta como una franja luminiscente que se asemeja al ojo de un felino. La causa de este efecto visual único radica en la disposición paralela de las fibras de crocidolita y su interacción con la luz incidente. Cuando la luz atraviesa estas fibras, se produce un efecto de chatoyancy, creando la impresión de un ojo resplandeciente. Este fenómeno óptico no solo agrega un atractivo estético adicional al ojo de tigre, sino que también resalta la complejidad y la belleza de la estructura interna del mineral. Dureza mineral. En la escala de Mohs, que clasifica la dureza de los minerales, el ojo de tigre destaca con una impresionante puntuación de 7. Esta dureza significa que es considerablemente resistente a los arañazos y abrasiones, lo que lo convierte en una elección duradera para joyería y otros usos ornamentales. La clasificación en la escala de Mohs resalta la fortaleza física del ojo de tigre, subrayando su idoneidad para la creación de joyas y su capacidad para mantener su brillo y pulido a lo largo del tiempo. Esta característica distintiva no solo agrega valor práctico a las piezas de ojo de tigre, sino que también contribuye a su longevidad y atractivo duradero. Origen geográfico. Las principales fuentes de ojo de tigre se encuentran dispersas en diversas regiones geográficas, contribuyendo a su rica diversidad. Países como India, Sudáfrica, Birmania, Australia y Estados Unidos albergan depósitos significativos de ojo de tigre. Cada ubicación aporta sus propias variaciones de color y patrones al mineral, reflejando las condiciones geológicas únicas de cada región. La riqueza de estas fuentes geográficas no solo hace que el ojo de tigre sea un mineral globalmente apreciado, sino que también añade una dimensión geológica y cultural a su historia. La geografía influye directamente en la estética y la calidad del ojo de tigre, convirtiéndolo en un testimonio de la diversidad mineralógica de nuestro planeta. Aspecto fibroso. La estructura interna del ojo de tigre revela una disposición fascinante de fibras que contribuye a su distintiva apariencia fibrosa. Estas fibras, que se derivan originalmente de la crocidolita, son dispuestas de manera paralela durante el proceso de pseudomorfismo. Este arreglo fibroso no solo agrega una textura única al mineral, sino que también influye en su capacidad para exhibir el fenómeno de ojo de gato. La interacción de la luz con estas fibras paralelas crea un juego visual intrigante, realzando la belleza natural del ojo de tigre. Uso histórico. A lo largo de la historia, el ojo de tigre ha desempeñado un papel destacado en la creación de amuletos y objetos ornamentales. Su uso se remonta a civilizaciones antiguas que valoraban no solo su atractivo estético, sino también sus posibles propiedades protectoras. En la antigüedad, se tallaban amuletos de ojo de tigre con la creencia de que poseían poderes para proteger contra la mala suerte y las energías negativas. Estos objetos, además de su funcionalidad, también se consideraban símbolos de estatus y riqueza. Este legado histórico confiere al ojo de tigre una importancia cultural que trasciende su belleza visual, conectándolo con prácticas y creencias de sociedades pasadas. Conexión con la astrología. En el ámbito de la astrología, el ojo de tigre ha sido asociado tradicionalmente con el signo zodiacal Leo. Se cree que este mineral fortalece las características leoninas, como la valentía y la determinación.
La conexión entre el ojo de tigre y Leo se basa en la idea de que el mineral puede potenciar las cualidades positivas del signo solar y proporcionar estabilidad emocional. Aunque estas asociaciones astrológicas no tienen fundamentos científicos, añaden un elemento de mitología y misticismo a la apreciación del ojo de tigre. Esta conexión con la astrología resalta cómo las culturas a lo largo del tiempo han encontrado significados y propósitos diversos en los minerales más allá de sus propiedades físicas. Propiedades reflectantes. La estructura fibrosa única del ojo de tigre le confiere propiedades reflectantes intrigantes. Cuando se corta en ciertas direcciones, el mineral puede exhibir un fenómeno de brillo conocido como chatoyancy. Esta propiedad óptica crea una franja luminosa a lo largo de la superficie de la piedra, dando la impresión de un ojo resplandeciente. La interacción de la luz con las fibras paralelas dentro del ojo de tigre produce este efecto visual cautivador. Este juego de luz no solo añade un atractivo estético adicional al mineral, sino que también resalta la complejidad de su estructura interna, evidenciando cómo la geometría de las fibras puede influir en la percepción visual. Variabilidad de color. Aunque comúnmente asociado con tonos dorados y marrones, el ojo de tigre también exhibe una sorprendente variabilidad de color. Esta variación se debe a la presencia de minerales adicionales durante su formación. En algunos casos, pueden aparecer tonos azules y verdes, agregando una dimensión cromática diversa al mineral. Esta paleta de colores ampliada no solo amplía las opciones creativas para los diseñadores de joyas, sino que también refleja la riqueza geológica de las regiones de origen del ojo de tigre. Esta variabilidad subraya cómo factores ambientales y minerales coexistentes influyen en la apariencia final de este mineral, haciendo que cada pieza sea única y reveladora de su historia geológica. Y ahí lo tienes, exploradores de la geología y la belleza mineral. El ojo de tigre, con sus fibras intrincadas y su historia rica, nos ha llevado en un viaje a través del tiempo y del mundo. Esperamos que hayas disfrutado de esta inmersión en el ojo de tigre tanto como nosotros. No olvides suscribirte para más exploraciones geológicas y comparte este viaje con tus amigos apasionados por los minerales. Hasta la próxima aventura.